Me encuentro aquí en la zona histórica de San Juan Tel de Gran Canaria para hacer un documental de la historia, de un poquito de la historia de aquí, de la zona, el casco histórico de Tel de Gran Canaria. Aquí se ve la torre, las torres de la Basílica de San Juan. Aquí estamos en la calle Dorama, esquina Doctor Chill. Esta es la bajada de la calle Doramas. Aquí podemos apreciar los balcones de esa época. Las casas se hacían con balconadas por fuera. Esta es la trasera de la iglesia de San Juan. Aquí vemos la cruz y la parte trasera de la iglesia. Trasera de la iglesia, plazoleta, Marín y Cubas, con su balcón, con una casa antigua, con la puerta cerrada, porque los que vivían en esa casa ya no están con nosotros. Podemos apreciar la puerta cerrada, la cerró cuando ellos se fueron y no se ha vuelto a abrir más, porque los que vivían en esa casa ya no están. Con la cruz arriba en la trasera de la iglesia. Y el balcón, que aquí se asomaba el cura, el párroco que había aquí en esta iglesia. Aquí hay un callejón donde pone Cristo de Tel de, detrás de la iglesia de San Juan. Esta es la calle Licenciado Calderín, donde hay un parque. Con sus balcones. Pues aquí estamos viendo la torre, las torres de la iglesia de San Juan. El campanario en aquella parte. Dentro de poquito ya me tocarán las campanas. Las campanas de la iglesia, claro. Está la parte, mirando la parte izquierda desde el frente de la iglesia de San Juan, del Cristo de Tel de. Aquí podemos apreciar la puerta que hay para la parte izquierda de la iglesia, donde el piso está hecho de piedras también de aquella época, y tienen los nombres en la calle: Arenales, Melenara, Gando, y así un sinfín de nombres de la Majadilla, San Antonio Tabatea, y así sigue los nombres de todos los barrios: Ejido, Caracol, de Tel de Gran Canaria. Y dentro de poco ya sonarán las campanas.
Estamos oyendo las campanas de la iglesia de San Juan cuando son las 9 de la mañana. Están abriendo las puertas de la parroquia, de la iglesia, para que los visitantes vengan a verla. Pues esta es la Plaza de San Juan. Plaza de San Juan en Telde, Gran Canaria, donde amanece con el sol arriba en medio de la campana, el campanario. Plaza de San Juan. Y sigue esta fachada histórica de aquí de la Plaza de San Juan, de la calle Plaza de San Juan, donde vemos todavía las casas antiguas, fachadas antiguas, donde hoy en día es solo negocios, negocios, cafeterías, bazares y un sinfín de cosas más. Aquí vemos la fachada de donde se casan por juzgado, en la parte alta donde están las tres banderas, aquí en la Plaza de San Juan. Aquí podemos apreciar la estatua de Don Fernando de León y Castillo, 1842-1918. Don Fernando de León y Castillo. Y voy a ver si encuentro la calle Conde de la Vega Grande, porque Canarias casi era del Conde de la Vega Grande, y me imagino que aquí le habrán puesto una calle por la zona esta. Aquí vemos una casa que es propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria, con su balconada antigua. Y sus ventanas. Aquí vemos una fuente con una estatua, que este es el rincón de Plácido Fleitas. Rincón de Plácido Fleitas. Una fuente con su estatua. Palmeras, el parque, el palmeral de Telde. Y aquí al lado del parque, de este parque que tenemos aquí en San Juan, esta es la calle Duende. ¿Por qué la calle Duende?
Antiguamente se decía, ten cuidado con el duende, que puede venir a medianoche, el duende. Aquí arriba vemos los desagües de las azoteas. La trasera de la casa que compró el Cabildo Insular. Y fachadas cerradas de estas personas que vivían aquí, que ya no están con nosotros. Puertas cerradas. Cuando murieron se cerró la puerta, porque antiguamente las puertas siempre estaban abiertas para toda aquella persona que pasaba, subía, venía y se tomaba el cafecito. Aquí estamos viendo el parque. Un parque tradicional. Parque Lulú. Aquí vemos una fuente, una pequeña fuente con las plantitas por fuera. Como hay bastante humedad, pues con una pared de piedras vivas, donde hay una pequeña acequia en memoria de las acequias de aquí de Telde, de Gran Canaria, con un puente que atraviesa el pequeño riachuelo que hay aquí en esta zona. Aquí vemos la acequia. Pues así eran las acequias antiguamente para los regadíos aquí en la zona de Telde y de toda la isla. Aquí podemos apreciar el puente. Y un pequeño lago. Aquí hay una fuente con este riachuelo, con esta acequia, donde hay un lago, un estanque. Con su palmeral, dando sombra aquí a este gran y pequeño parque, donde vienen los turistas a verlos. Aquí se oye el sonido de las tórtolas que vienen a mojarse el pico, a tomar agua. Aquí podemos apreciar el agua con sus piedras alrededor, piedras macizas. Aquí vemos el perrito Lulú y otro perrito Lala, aquí en el Parque de San Juan. Parque de San Juan, de San Juan en Telde, un parque pequeño que está aquí. Detrás de la iglesia. Se llama el parque donde está, este parque que estamos viendo, Parque de Santa Rosalía. Parque de Santa Rosalía. Que canta de día. Aquí vemos la calle, una calle donde antiguamente transitaban los coches para arriba y para abajo. Pues aquí estamos viendo la fachada de esta casa donde
El Ayuntamiento de Telde en esta casa nació el 13 de marzo de 1831 el eminente doctor don Gregorio Gil y Naranjo, fundador del Museo Canario y mecenas ejemplar, humanista, escritor y investigador del pasado de Canarias, a quien el Ayuntamiento de Telde ofrece perpetuo homenaje de reconocimiento, 4 de julio de 2001, centenario de su muerte. Y al fondo, la fachada de la iglesia, de la parroquia. Pues aquí en Telde también, en esta casa nació y vivió su juventud don Daniel Verona Hernández. 24 del 3 de 1920, catedrático de lenguas clásicas y benefactor de la ciudad de Telde, eternamente agradecido, 22 de junio de 2010. Está en la calle Licenciado Calderín. La Basílica de San Juan y el Cristo de Telde, bastante grande, una fachada inmensa, una trasera enorme. Parte derecha viste desde aquí, izquierda, preciosa. Pues aquí estamos viendo Plaza de San Juan, en la calle de Doctor Gil y la estatua de Doctor Gil. ...1831-1901... la ciudad de Telde, al doctor don Gregorio Gil y Naranjo. Esta es la entrada de la iglesia. Vamos a ver el interior. Hoy es día 3 de mayo, Día de la Cruz. Aquí vemos una cruz llena de flores con su manto. 3 de mayo de 2024, Día de la Cruz. Aquí en la iglesia de San Juan del Cristo de Telde.
luces, ciudad, mi persona, familia. Y ahí vemos el Cristo que da vida también con sus flores. Y los ángeles debajo del Cristo de Telde. Santo Cristo del altar mayor. Aquí vemos a San Juan Bautista, con el Cordero debajo. San Juan Bautista, que bautizó a Jesús. Jesús hoy, día 3 de mayo de 2024, Día de la Cruz, aquí en la Iglesia de San Juan, en Telde, el Cristo de Telde, en Gran Canaria. Pues esta es la Iglesia de San Juan, con sus columnas, la entrada, donde se tocaba antiguamente el órgano, arriba en la parte alta, y sus asientos. Iglesia de San Juan. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. Pues aquí venimos a ver el Cristo. Hoy día 3 de... Día de la Cruz. Y dentro de poquito el día de ustedes. Las Madres domingo. El Día de las Madres. Yo digo que el Día de las Madres todos los días. Sí, todos los días del mundo es el Día de las Madres. Pues le voy a llevar a mi mujer una velita. Pues muy bien. Que tenga. No, deja la vela. Gracias, porque de tanto hablar me ha habido. Pues aquí, dedicado al 3 de, al Día de la. Y tiene ahí una oración muy bonita, al Santo Cristo, por detrás. Ah, sí, aquí hay una del Santo Cristo, una oración muy bonita. Para todas las madres del mundo. A ver, que Dios nos ayude. ¿Tú también tienes madre? Sí. Sí. Es el Día de la Madre. Hoy es el Día de la Madre, Cristo tuvo su madre, San Juan lo bautizó a él en el río de Jordán. Pero que San Juan Bautista, el nuestro, sí, nuestro. Bautizó al Cristo, que se agachó y pum, le puso el agua. Y eso es lo que pasó, lo que está pasando ahora. Pues bien, buen día, ¿eh? Aquí podemos apreciar en las puertas, antiguamente se ponía para tocar en las puertas esto se tocaba aquí así, para que abrieran las puertas. Estas son dos culebras, aquí vemos la llave grande que se metía por aquí para abrir las puertas. Puerta Tetea, puerta de historia viva. Aquí podemos apreciar las bisagras, unas bisagras enormes, que son estas bisagras tremendas,
con estas cositas que se le ponía. Aquí tenemos una también para tocar y la para meter la llave aquí dentro, con la cruz, un águila, es como si fuera una, es un águila, y allí pues metía la llave. Puerta de tea, tremendas. También tenemos un águila aquí, que es la lo que mantiene. Esto es una puerta de tea de 10 centímetros de grosor, con unas láminas de tea antigua, donde están, que le hace falta una manita de aceite, linaza y barniz, para que se mantenga, porque si no se pudre. Pues aquí estamos viendo también tel de Casa Mireles. Mireles. En Valsequillo también existían los Mireles. Casa Mireles. Aquí con la campana de fondo. Campanario, las 10 de la mañana. Y aquí en esta casa antigua también, Centro Municipal de Artesanía y Turismo, donde será muy bien acogido, en la casa solariega del precioso colorido, situado en la inmensa vega. El autor de este verso, Ramiro Batista Díaz, nació en esta casa el 2 de 12 de 1904. Bar, cafetería, La Boheme. Aquí vemos un patio donde hay, esto es una cafetería, donde tiene sus helechas colgadas, donde se pueden tomar el cortadito, el cafecito, en este bar. Esto está aquí en San Juan, en Telde, pegado en la parte alta, para arriba de la iglesia. Helechas, antiguo. Muy bonito. En esta casa, que fue fuera de sus abuelos paternos, pasó largas temporadas de su infancia y juventud el doctor don Juan Negrín López, insignia científico, investigador político y humanístico. Las Palmas, 1892, París, 1956, Telde, 2 del 12 de 2009. Bar, cafetería, La Boheme. Pues aquí estamos en una casa antigua también, Telde, donde está cerrada con dos candados,
donde también vivía bastante gente. Ya donde vivían bastante gente en Telde, Gran Canaria. Hoy está cerrada, cuando antiguamente las puertas estaban todas abiertas. En esta calle Doramas. Calle Doramas. Aquí podemos apreciar otro callejón que va a San Francisco. Donde está la policía local. Pues buscando calle Conde de la Vega Grande, a Diego Díaz. Pues esta es la calle Conde de la Vega Grande, donde había una ortopedia, el centro de salud, aquí en Telde, en Gran Canaria. Conde de la Vega Grande, el que tenía casi toda la isla de Gran Canaria, y la sigue teniendo. Y aquí estamos viendo la iglesia de San Pedro Mártir, de Verona, también aquí en Telde, Gran Canaria. Y aquí en la calle Juan Carlos I, ahora vamos a ver una exposición que está dentro de la iglesia, de un gran amigo también que se dedica a la fotografía y a hacer vídeos. Pues aquí estamos viendo pues nada, nos encontramos dentro de la iglesia hospitalaria de San Pedro Mártir, de Verona. Aquí estamos con un amigo, también que se dedica a la fotografía, Antonio Alí. No sé por qué es Alí, de qué viene. Buenos días, don Antonio. Buenos días, compañero. Gracias por venir por aquí. Sé que lo tuyo siempre es la zona de Barcequillo y un poquito por aquí. Bueno, hoy te tengo por aquí, por la zona de Telde. Nada, el apellido mío, pues el apellido es de mi abuelo. Mi abuelo era palestino. Y nada, solo heredé los apellidos, porque petróleo no tenía. Sí, Alí de... Sí. No es muy... No es muy común, pero bueno, sí. Pero sí los hay, sí. Hay aquí bastante, en Canarias hay bastante. Antonio, estoy viendo aquí una exposición de montones de cuadros, de fotografías hechas por ti. Allá vemos el Roque Grande de en Barcequillo, parte alta, ese roque majestuoso que estás dando en el Roque Nublo, donde una cabeza gigante. Sí, ese es el Roque Nublo, desde la zona de aquí del Pico Las Nieves. Sí, vamos pasando. Entonces, después tenemos al lado una ola rompiendo en la playa de La Garita. Al lado pues tenemos de la zona de Caideros de Galda, el ganado ahí pastando. Y en líneas generales, sí. La roca y el bufadero de abajo. El bufadero está en la puerta. En la puerta. En la puerta, ahí está en la puerta, sí. Y aquí vemos una iglesia. Y después tenemos, te voy a explicar un poquito lo que son las fotografías, sí, que están por aquí. Bueno, tenemos la ermita de Cazadores. Esa se inauguró hace un par de años. Estaba en ruinas y la han recuperado para el uso de la zona de Cazadores y para la gente que le guste este tipo de ermita, que la verdad que fueron, creo que si no me equivoco, es la primera que se hizo arriba en Cazadores. En Cazadores. Después en la parte de abajo tenemos una escultura abrazando el agua con motivo de la traída del agua en el Lomo Magullo. Al lado tenemos lo que es el Faicán, la escultura del Faicán que está aquí detrás de la iglesia. En la parte alta tenemos también, esta es una presa, la presa de Sansón. Es una presa que está en el interior de Tamadaba.
Para verla hay que caminar, por supuesto, hay que hacer senderismo. Aquí tenemos una ola también reventando en la garita, donde se ve el edificio de la Salina al fondo. Le han gustado a la gente ese tipo de fotos y la verdad es que está preciosa. Arriba, pues, en la parte alta tenemos un atardecer en Sardina de Galda con el faro. El faro. Sí, el faro de Galda. Y aquí tenemos, a la parte de baja tenemos a Neptuno en sus fiestas patronales de Melenara, que son, eran los fuegos en esos momentos y tal. Y se ve todo lleno de gente y aquí está el Neptuno en el punto de luz. La parte de arriba es los fuegos de Sardina de Galda. Unos fuegos que sí fuimos a hacer unos compañeros y tal y nada, y quedó así. La verdad que me gustó y la sacamos. Después aquí pues estamos aquí como pensativos, ¿no? Porque se ha producido ese incendio que ha dejado en aquel año dejó Gran Canaria casi quemada. Una reflexión sobre el incendio. Y después el contraste, la parte de arriba, ya con estos son los pinos de Galda, en la zona de los pinos de Galda. Y arriba pues tenemos una nevada, el resurgir de la ceniza, pues el verdor y la nieve. Después aquí tenemos la charca de Maspaloma, famosa charca de Maspaloma, con sus dunas al fondo. En la parte de arriba tenemos una duna de Maspaloma, la cogí casi sin pisar en aquellos momentos de la pandemia y tal, que nadie podía estar, pues ahí cogí una fotita y la saqué bien ahí. Y aquí tenemos el faro de Maspaloma, con su charca que tiene por encima de una fuente que hay ahí. Arriba tenemos un atardecer también de la zona de Maspaloma con el faro. Aquí un amanecer de la garita. Y después otro atardecer en el faro de Maspaloma. El roque que está... La exposición, el roque nublo. El roque nublo. El roque nublo. Aquí tenemos la presa de los Hornos, que está, según se va, se sube de los Llanos de la P para ir al roque nublo, te la vas a encontrar. Esta es la misma presa que ella, pero de diferente ángulo. La presa de Sansón. Y después aquí de arriba tenemos una tirada de caideros de Galda, la parte alta, con el Teide al fondo, un poco distorsionado ahí. Luego, lo que yo quería saber era la figura de la tunera, ¿me entiendes? Y aquí atardeceres con el Ventaiga al fondo, pues ahí tenemos otra atardecer con el Teide asomando ahí. Aquí también otro atardecer de la zona de Van Damme, del Pico de las Nieves. Esto es un atardecer en las dunas de Maspaloma, pero con los senderos que hay. Y arriba también de Tamadaba. Esto es un amanecer del Montaña de las Palmas. Y esto es una panorámica del Pico de las Nieves, donde observamos el roque nublo, el Ventaiga y el Teide al fondo. Esto es un corazón de agua, pero un corazón de agua muy especial porque está esculpido por el agua, ¿entiendes? Entonces, el corazón precioso, esa montaña. Entonces, esto está en Tejeda, en la zona de Tejeda. Y arriba tenemos, pues nada, tenemos una panorámica con el Teide al fondo, con las montañas sagradas de Gran Canaria. Esto es Monte Pavón, por la zona de Montaña Alta de Guía. Creo que varios senderos. Sí, ahí esto es una circular que se hace por ahí. Bueno, eso es una circular que ha roto un poquito la belleza. No, pero no es eso se lo han permitido seguramente, que se lo han permitido porque hay cuevas en la zona esta de abajo. Hay cuevas ahí. Se han hecho unas cuevas ahí. Y después tenemos ahí también el pueblo de Fataga. El pueblo de Fataga. Y en la parte alta, los Llanos de la P, con la bola de los militares en la parte alta. Después tenemos ahí también una zona, esta es también de la zona de Caidero, con el ganado pastando en esta zona. Y en la parte alta tenemos el Charco de las Palomas. Este Charco de las Palomas está bajando de Tejeda, donde la famosa cesta que hay allí, miramos hacia arriba, subimos el barranco y a unos 300 metros está este charco. Ahora no ha llovido, yo la cogí en su momento con agua y tal, cayendo, pero ahora no hay nada. Tenemos este mar de nubes que es en la zona de Tejeda. Y después tenemos una panorámica de cazadores, donde hemos cogido el mar de nubes ese y también tenemos los almendreros en flor. Los almendreros.
sombrero y luego el barrio ese que está ahí atrás. Ese atrás, esto es cazadores, esto pertenece a cazadores. Esto es la casa de las antenas y eso, todo esto es cazadores, la zona esta. Y después aquí tenemos, pues, del Pico de las Nieves hemos sacado el Teide, pero también hemos cogido aquí el observatorio del Roque de los Muchachos, ¿me entiendes? Aquí están las antenitas y tal, que se ven aquí en la zona esta. Y después tenemos ahí la caldera de los Marteles. La famosa caldera de los Marteles. Y que también tiene un poquito de propiedad, Valsequillo. Sí. Lo que se ve aquí son de propiedades diferentes. Sí. Están marcadas. Ok. Tiene muchos propietarios. De hecho, la cogí hace un poco porque esperé que lloviese bastante. Como eso se siembra, pues para coger el verdor que realmente le da vista a esto. Por esta zona hay una casita donde vivían gente, me parece que por aquí vivían personas aquí antiguamente. No, y aquí en la parte está aquí hay cuevas, en la parte está aquí, sí. Y detrás de aquí hay una gran persona. Sí. Que es el señor que tenía... Que tiene un ganado por ahí, parece que tiene. Tiene ganado. Sí, y lo tiene, creo que lo tiene, porque... Uno de los hijos tiene el ganado, ya él falleció, que vive detrás justo de aquí. Yo lo he visto ahí detrás, sí, pasar el ganado por ahí. Y nada, y por ahí pues tenemos también esto de Caidero de Galda, que son el ganado pastando, el Roque Nublo en la zona aquella con el té del fondo, una ola reventando. Fotos tremendas. Sí. Espero que le hayan gustado. Aquí en esta iglesia. En la ermita hospitalaria San Pedro Marte. En esta ermita, que tiene un techo también fabuloso, antiguo, con tea. Que esto está, que yo sepa, aquí no sé si antiguamente se hacía misa, pero hoy día pues han quitado aquí dentro dos santos. Sí, esto era como era ermita hospitalaria, se creó para un tema de enfermedades y tal, y entonces pues ya después creo que se creó una ermita aquí que a los lados, si observamos después a los lados, hay dos espacios para poner santo ahí. Y aquí fuera, pues llegamos aquí a la parte de afuera, donde tenemos la entrada. En la entrada, aquí tenemos la sacristía que había antiguamente, que es esta entrada. No sé, creo que sea la sacristía. Sí. Y después aquí, en esta parte, tenemos tradiciones. Tenemos las tradiciones. Sí. De Tenteneguada, el rincón de Tenteneguada. Que muchas son, bueno, ahí hay una parte son del rincón de Tenteneguada, por supuesto. Aquí hay piñas, sancocho canario, tortillas. Sí. Aquí tenemos un señor de la Breña, a la parte de abajo de Cazadores. Este señor, no sé si lo recuerdas, traía siempre para la fiesta de San Gregorio. Ah, para ordeñar. Traía siempre dos vacas para repartir leche crúa. Sí. Pero una vez que después ya se modernizó la cosa, pues ya sanidad no permitía haciendo el gofio con leche, aquí está... Una trajilá. De Caidero. Aquí hay una trilla. Esa es la trilla del rincón de Tenteneguada. La trilla que se hace en el rincón de Tenteneguada y en Las Vegas para el sequillo, para las fiestas también. Pero como aquí se hace totalmente, es tradición lo que se hace aquí, no hay otra cosa. Mira, esto también es del rincón de Tenteneguada. También aquí están las lavanderas en el rincón de Tenteneguada. El día de las tradiciones, que falta poquito para que sea el día de las tradiciones. Aquí vemos a un señor. Y dos niños sacándole el aceite a la almendra. Almendra, sí, estos son. Con una palangana debajo. Sí. Lo tradicional de antes que. Sí. Y aquí vemos el asiento del amigo Antonio, donde Antonio se pone aquí, porque claro, él recauda bastante, bastante dinero con la exposición, recauda un montón de dinero. Aquí no si se quieres, ve. Te puedes tomar asiento, Antonio. Sí. No sé. Aquí Antonio. Vender no se vende nada, pero bueno, desde todas formas, si es que el que se la quiere llevar, por supuesto, si está... Él recauda aquí diariamente casi 2.500 euros, donde hoy día le han visitado ya el Ayuntamiento de Telde y de todas las islas, el ministro del Gobierno de Canarias, las autoridades del Ayuntamiento de Telde, y le han traído un paquete lleno de dinero. Para que ustedes vean, señores... ¿Qué más quisiera? El trabajo que pasa este hombre para que solamente se le ponga un acento en la letra Li.
No, la verdad que sí, no, hemos estado, la verdad que nada, ha tenido cosas de corazón y ha tenido buena aceptación la exposición, y la verdad que ahora por lo pronto pues se va a quedar aquí hasta que no haya otra exposición que se vaya a poner, pues va a seguir aquí. En cuanto se vaya, pues se ponga otra, pues se levanta esta y ya está. De hecho, vamos a pasar las fotos tradicionales para el Día de Canarias, la vamos a traspasar para ahí, para las casas consistoriales. Aquí vemos también el puerto de Agaete. El puerto de Agaete, que no se ve el roque, porque ya el roque se cayó, ¿no? Ya se cayó, está ahí en la parte de abajo, se cayó. Está, yo, gracias ahí a Dios, tengo el roque en foto, sí. Y es historia. Y aquí vemos una panorámica a través de una ventanita. Esto se llama la zona de las moradas en Tejeda. Es un amigo que tiene una casa en ruina y tal. Pues bueno, yo ese día llevaba la cámara y vi una foto ahí, porque a través de la ventana, que es lo que queda, sí, pues estoy viendo el Ventaiga, ¿me entiendes? Sí, aquí se ve el Ventaiga. Sí, sí. Y como ustedes verán, estas rocas que fueron picadas a pico, y a, se nota aquí las ranuras. Sí, sí, sí. Y sí, aquí son trozos de tejas. Sí, 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 sí. Los calzadores. Los calzadores para calzar la piedra. Sí. Y todo esto está calzado aquí con trozos de tejitas, piedras pequeñas. Está hecho por un maestro albañil. Pues, sí. Un gran artesano, todo parecido. Sí, 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 no, no. Que ya hoy día no se hace esto. Es historia de aquellos de la gente que trabajaban. Sí, la verdad que trabajaba paredes. Se trabajaba bastante. Ya hoy haciendo. Ven estas tejitas en el piso y le dan una patada. Sí, como que sí, exacto. Sí, 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 sí. Pues, amigo Antonio. Sí. Usted con la fotografía, contando la historia de Gran Canaria, que es lo más maravilloso que tenemos aquí. Y hoy, Día de la Cruz, 3 de mayo de 2024. Sí. Y es un placer verte en esta zona que no lo sabía. Y hay que salir y ver para que se conozca nuestras raíces. Y tú compartes mucho eso, porque tú estás siempre pateando de madrugada. Llegas arriba a la loma de la cumbre, que yo te veo en el Facebook, y luego, y digo yo, ¿cómo se hace? Este hombre no duerme. ¿Qué pasa? Intentamos siempre estar ahí en los sitios que uno quiere estar. Es decir, quieres hacer un atardecer, quieres hacer un amanecer, quieras, pues te tienes que, dice, pues tengo que estar aquí hasta ahora, porque esta es la hora que yo quiero hacer esta foto. Y ahí hay que, si te quedas en casa. No. Día que te quedas en casa, día que pierdes de salud. Sí. Porque a veces salimos a la cumbre, respiramos ese aire puro, ese oxígeno, te da vida. Y se oye el mirlo cantar, el gallo los cantar, pájaros, los pájaros, todo. La gallina cuando pone los huevos, exacto, la mañana, exacto. Y todo eso. Pues a mí. Nada, yo agradecerte a ti que hayas venido por aquí. Te saludo. Una buena persona. ¿Qué haces? No, históricas. Siempre, y además, nosotros y lo hacemos todo altruistamente, porque nos gusta, hacemos estas cosas para que las demás personas pues vean por dónde pasamos, qué hacemos, porque a veces me preguntan, oye, ¿y esto dónde es? No, levántese de la camita, del sofá, yeah. Cojan el coche, vayan a patear para que vean lo bonito que es el interior de la isla. De todas maneras, ya hay un proyecto ahí formado que te van a poner una calle, un museo. Te van a dar ahora el gobierno de Canarias unos 10.000 euros para echarle gasolina al coche, porque claro, eso hay que echarle gasolina al coche. Sí. Pues. Y eso está en proyecto. Menos mal que nos reímos de algo, porque si no, esta vida, si no se ríe uno, no es feliz. Es verdad. Pues nada. Muchas gracias por venir por aquí. La verdad que a ti también, tú también recorres mucho y estás en todos los eventos que yo te he visto, y haciendo cositas para que la gente le llegue a su casa. Estamos ahora en la plaza Los Guanartemes. Aquí vemos un señor con el bastón, los guanches de aquella época, Los Guanartemes, aquí en Telde, en Gran Canaria, donde está esta estatua. Plaza Los Guanartemes, con el palmeral, un palmeral inmenso aquí
vemos el palmerar, la plaza, la trasera de la iglesia que estuvimos hasta ahora grabando la exposición de Antonio. Y el palmerar y San Francisco al fondo. Aquí vemos una casa antigua al fondo donde había una finca que todavía se sigue funcionando. Aquí debajo hay un estanque con sus palmeras. Y esta es la trasera de la iglesia. Esto es calle de San Pedro, calle de San Pedro, que ahora mismo es peatonar y llevo los coches aquí nada más. Y aquí está la finca, con sus casas antiguas, en San Francisco, en la parte de abajo. Pues aquí vemos la calle que va a San Francisco, una calle empedrada, donde están los arcos, subiendo San Francisco. Aquí vemos los arcos que eran formados antiguamente con piedra de picón, piconera, porque claro, todavía no existía el bloque. Pues aquí la hicieron de piedra de picón, no piedra maciza, piedra de picón, donde hay una plantación, vemos plataneras, naranjeros, parras, parrales, higueras, en este trozo de aquí de San Francisco. Antiguamente todo era así en esta zona. Y aquí en esta parte vemos un estanque. Un estanque aquí en este lado que hay una montañeta. Vemos un estanque donde da riego a esta parte de abajo. Pues aquí estamos viendo el racimo de plátanos de esta platanera. Pues seguimos pateando por aquí hacia arriba, por esta carretera, camino antiguamente donde pasaban los animales, las bestias. Y hoy, como es el día de la cruz, vamos a ver las cruces que hay aquí arriba. Y este hombre que está trabajando aquí, que me parece que lo conozco de algo. Me está diciendo que es nacido en Valsequillo, de Gran Canaria. Ah, contra, sí, contra. ¿Tanto tiempo? Lleva la finca esta. Pues sigue usted criando ahí, cuidando la finca, que... Aquí con los ríos, oye, usted tenía. Bien, bien, bien. Bueno. Pues seguimos por aquí para arriba, que a ver si vemos las cruces. Aquí estamos en la calle Bailaderos. Aquí se venía antiguamente a bailar. Antes Baladero. Baladero. Pues aquí estamos viendo varios árboles también de piedra, una palmera al fondo y las cruces de aquí de la parte alta. Aquí vemos una cruz
y al lado de la cruz vemos a las mamis, que hoy va a ser el Día de las Madres. Este mes tiene el sueldo doble, que se lo van a pagar doble por ser el Día de las Madres. Y le van a dar el sueldo doble en la calle La Huerta. En La Huerta. La Huerta, para que sepa la juventud, antiguamente una huerta, que era una huerta, donde se había una curva o, sí, o un huerto de fruta, de árboles. De árboles, sí, de cositas plantadas. Sí, 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 La Huerta. Pues muchas felicidades. Gracias. Por el Día de las Madres. Muchas gracias. Y hoy 3 de mayo, Día de la Cruz. Sí, de la Santa Cruz. De la Santa Cruz bendita. Que nos proteja y nos dé mucha salud. Tú ten cuidado que te vayas de cabeza. No. Por el peso, yo lo digo por el peso. No. ¿Sabe? Por el peso. Buen día, señor. Pues nada, señora. Bueno. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. Sigan trabajando con salud. Y a todas las madres del mundo. Sí. Feliz. Y eso es lo que se quiere. Sí, señor. A lo que ha llegado la vida, cristiana. Sí, señor. Esto es así. Lo que es el mundo. Esto es. ¿Quién diría que volvíamos otra vez a lo mismo de antes? Sí. A trabajar. A trabajar. Pero muchas casas cerradas. Que ya no viven esta gente que vivían ahí, gente mayor, que tenía las puertas abiertas y pasaba mariquita, me tiene un poquito de café en ello, mi niña, y entraba y tomaba café. Ya hoy está encerrada a cara y a canto. Pues nada, nada. La calle de los Arcos se llama Inés Chimida. Y aquí estamos en San Francisco. Aquí vimos la fachada de la iglesia. Y una cruz. Y arriba vemos un balcón. Un balcón canario. Con una jaula de nilacero. De galandros antiguamente. Y de canarios. Pues seguimos por aquí para adentro, por la parte de la carretera esta, también empedrada, con piedras antiguas de esa época, y ladrillos, donde estamos llegando a la iglesia de San Francisco, Plaza de San Francisco. Antes se llamaba Plaza del Convento. Esto es una zona histórica de aquí de Telde. Aquí vemos un estanque donde le está entrando agua. Ahí al fondo vemos los escalones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalones o 7. Y aquí le entra el agua por esta acequia. Acequias que se usaban antiguamente para los regadíos. Aquí vemos una fuente con la fachada de una casa también antigua, una cruz. Aquí antiguamente pues había procesiones, misa diariamente casi, en esta zona de San Francisco. Aquí vemos también el pino canario. El pino canario. Pues aquí estamos delante de la iglesia, donde está la calle Santa María y portería. La casa, casas antiguas por aquí hacia arriba, empedradas. Aquí vemos un drago. Casas con más cruces. Y aquí vemos lo que es la fachada de la iglesia de San Francisco. Está ahora mismo cerrada.
y arriba vemos el campanario. San Francisco, Telde. Y aquella es la casa parroquial. Casa parroquial donde el cura se mete ahí. Pues aquí estamos viendo la panorámica del puente de Telde, los siete ángulos del puente de Telde. Toda la parte izquierda. Panorámica preciosa, donde todo esto se cultivaba antiguamente de plataneras y tomateros. Ahora mismo hay y solamente hierba y nada más, porque no se planta nada, ya las tierras están abandonadas. Todo esto se cultivaba. Verán los cercados aquí debajo llenos de maleza. Todo, las huesas, la parte de arriba, para San Roque, la gavia, Valsequillo, Tenteniguada, el rincón de Tenteniguada y el Roque Grande arriba en la cumbre. Aquí apreciamos algunas casitas que todavía se viven en ellas, donde se cultiva. Aquí hay higueras, limoneros, algún limonero, un nispirero, un aguacatero. Y allá al fondo se ve un torreón donde antiguamente daba luz para todos los habitantes de aquí de Gran Canaria. Por ahí pasaban los cables. Esta es la parte de atrás de la casa del cura, donde también hay un patio. La parte de atrás de la casa del cura, con su palmera. Allí vemos una mesa. La puerta que tiene esta para abrir y cerrar. Y luego, como todas las puertas pegadas a la iglesia, tiene una cruz. Esta tiene una cruz. Aquí estamos en la fachada de la iglesia de San Francisco y aquí dice un portería del convento de Santa María de la Antigua en el año 1610. Fray Juan Felipe fundó este cenobio franciscano que cerró sus puertas tras la desamortización del Minsal en el año 1836. Aquí podemos apreciar una puerta antigua donde hay unos escalones, 1, 2, 3, 4 escalones, y aquí existe para tocar la puerta y asomaba la persona para abrir. Y luego en esta parte, en esta fachada, vemos también donde hay si traía el cartero un papel, pues se lo echaba por esta parte para meter las cartas. Cartas por aquí y el periódico por esta parte. El panadero, el pan, todo lo ponía en esta parte, en esta fachada en San Francisco. Otro callejón se llama este callejón travieso. Callejón travieso. Ya se ve nada más que como solamente vienen a pasear los turistas y todo eso, nace la hierba. La hierba antiguamente no crecía porque de tanta gente que venía por esta zona, pues no crecía la hierba. Aquí vemos una puerta donde se echaba las cartas por esta parte y luego el cartero tocaba aquí. Aquí les voy a mostrar donde antiguamente
venían los señores con yeguas, caballos, burros, y se subían aquí ellos o una señora mayor para subirse sobre el caballo o sobre la burra. Se subía aquí. Estos son escalones para eso. Escalones donde venían las bestias cargadas y luego descargadas, y se subían aquí en esta parte, en estos escalones. Pues aquí estamos viendo la costilla de Adán. Esta planta se llama la costilla de Adán. ¿Por qué se llama la costilla de Adán? Porque esto parece una costilla. Se le llama la costilla de Adán. Echa también unos frutos, unas piezas de varillas. Y aquí tenemos este árbol gigantesco con una cruz aquí al fondo. Este árbol milenario que tiene casi 2 metros de grosor, en la calle Huerta, San Francisco, Altozano, Altozano. Ahí tenemos la planta de costillas de Adán, la costilla de Adán, 2 plantas. Aquí se oye el mirlo cantando, el mirlo, la pupú, la tórtola. San Francisco, Telde, Gran Canaria. Aquí se rodó parte de la película que hice, Sueños a la Deriva. Esta zona la hice como que estuviéramos en Cuba, en aquella parte. Una casa cubana, aquí se rodó parte de esa película. Sueños a la Deriva. Calle Altozano, donde tiene una bajada para las sillas de ruedas y unos escalones. Aquí vemos las raíces que suelta este árbol y la cruz. Aquí por la parte de arriba vive el cronista, don Antonio. Saludos para él. Y aquí vemos las casas que había y están antiguamente. Con estas se agarraban de aquí para cerrar la puerta y abrir la puerta con su llave. Y luego la ventanita pequeña. Esa ventanita se usaba para abrir desde dentro. Para las personas cuando tocaba, ellos abrían por aquí primero. Son respiraderos, puertas de tea. Y aquí también tenemos otra puerta donde son iguales. Puerta de 2 hojas con candado, respiraderos, donde la gente pasaba por aquí vendiendo con burros, caballos, animales, para vacas. Para el mercado, venían del campo, de Valsequillo, de esas lomas, a traer para vender aquí en Telde. Todo esto existía aquí en San Francisco, porque era la zona más antigua de Telde. Pues seguimos a ver si vemos alguna cruz por aquí hacia arriba. Me imagino que sí. Y este callejón que ve ustedes al frente es la bajada y subida a San Francisco. Bajada y subida a San Francisco. Está la esquina de la bajada hacia abajo, calle La Fuente, porque me imagino que por aquí para abajo, aquí debajo habrá una fuente, o arriba en la parte alta, calle La Fuente. No La Fuente de María Gil. Este es un callejón que ya les mostré antes, en la parte de allá, que tiene un arco y se entra para esta parte de San Francisco, calle La Fuente.
Pues seguimos. Seguimos caminando poco a poco. Todo esto está hecho de piedras, de ladrillos. Y allá al fondo veo una cruz. Una cruz enramada. Aquí vemos otra cruz. Por aquí se pasaba, no sé si pasará todavía, las procesiones cuando se separaban en las cruces para decir el párroco la historia. Aquí vemos una casa antigua. Se llama la calle, se llama Tres Casas. Donde dice, en esta casa nació y vivió el insigne poeta Julián Torón Navarro. 23 de junio de 1875. Pues tres casas, una casa, dos y tres casas. Por eso le pusieron calle Tres Casas. Y las pispiritas cantando. Pues aquí vamos a ver una cruz, porque hoy es el día de la cruz. Está en Telde, Gran Canaria. Una cruz bastante hermosa, decorada con varias flores de diferentes colores. Día de la Cruz en San Francisco, en Telde, Gran Canaria. Pues aquí podemos apreciar otra puerta, el toque de las campanas, allá al fondo de la iglesia de San Juan. Sí, puede pasar. Estamos en San Francisco. ¿Usted de aquí, señora? Ah, vive ahí y se criado siempre aquí. Sí, por atrás. Mi casa es de mi tatarabuelo. Ah, de su tatarabuelo. Tiene cuatro siglos. Cuatro siglos. Me he encontrado aquí una señora que venía caminando, vive aquí en San Francisco, y dice usted que tiene una casa de ¿cuántos siglos? Cuatro. Cuatro siglos. Era de sus tatarabuelos. Tatarabuelos. ¿Y se llamaba sus tatarabuelos? Mi tatarabuelo, mi abuelo. No se acuerda del nombre. Sí. ¿De? Mi abuelo, sí. De su José. Abuelo, José se llamaba. ¿Y José qué más? Verona. José Verona, de los Veronas. Verona. Que vivía aquí en San Francisco, en las casas estas antiguas. En esta calle por aquí arriba, en el número 8, vive esta señora. ¿Qué es su nombre? Jerónima. Jerónima. En Valsequillo un señor que se llama Jeromito. Pero no me conoce por Jerónima. ¿No la conoce por Jerónima? Uno me dice momi y otro momita. Ah, momita. Sí. Pues, momita, muchísimas felicidades por el Día de las Madres. No tengo hijos, soy soltera. ¿Eres soltera? Y no tengo a nadie. ¿Pero has cuidado alguna? A mi hermanito. A su hermanito. Vale, bien. Pues vamos saliendo de aquí, de San Francisco, y esta calle tiene salida a la esquina donde estaba antiguamente la Casa de Socorro. Aquí vemos una fachada. Tenemos historia aquí en Gran Canaria, que prácticamente los vamos a otro sitio para ver otras cosas. Aquí vemos otra casa antigua. La parte alta es el balcón, ya un balcón más nuevo con hierro, y la esquinita está aquí, donde ya vamos a salir, donde estaba antiguamente la Casa de Socorro. Y aquí por abajo, por aquí para abajo, le pusieron una calle a la agrupación folclórica Arnao. Aquí está donde ellos se ponen aquí a tocar, a ensayar, agrupación folclórica Arnao, número 2, aquí en San Francisco.
donde hay una calle peatonal con escaleras y, llega, y vemos el fondo. Y aquí justo en esta esquina, a la izquierda, estaba la casa de socorro. Pues seguimos por aquí para allá, donde está el suelo de piedras. Y aquí ya con ladrillos, la acera. Calle Carlos Efumiano Navarro, barrio histórico de San Francisco. Esto es lo que queda hoy. Aquí hay una casa antigua donde le pusieron X en todos los tableros de la puerta, donde hay números 3, 6, 8, 6. Tremendo, tremendo, tremendo. Esto ha cambiado bastante. Casas cayéndose. Y aquí está el Museo León y Castillo de Telde, en la parte de arriba. Toda esta es la fachada donde ya... ¡Adiós! Donde se está cayendo poco a poco ya la vivienda, porque no hay nadie viviendo en ella. Despropiadas. Tremendo, tremendo. Aquí estamos viendo ahora mismo lo que era la casa de socorro en Telde, Gran Canaria. Y hoy día es la casa de negocio, centro de negocios, porque hoy día todo es un negocio para aquel que tiene dinero. Pues esta era la casa de socorro. Aquí había antiguamente esta casa de socorro que estaba arriba, donde está la plazoleta, la rotonda grande, y luego se trasladó aquí a esta parte. Casa de socorro, Telde, Gran Canaria. Y me encuentro aquí en Telde, Gran Canaria, en el Salón Peluquería Tomás. Y ahí lo tengo enfrente. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo va? Muy bien, hombre. Aquí llevamos como 53 años. 53 años aquí. Desde abril del 1971. Mire que usted ha quitado pelos. Bueno, para eso estamos. Yeah. Para cortar pelos. Y usted es donante, ¿no? ¿Perdón? Es donante de pelos. Sí, se nota, ¿verdad? Se nota, está. Lleva usted donando ya tiempo, ¿eh? Sí, mucho tiempo. Una cosa, Tomás. Usted vio la casa de socorro, ¿no? Sí, claro, hombre, ¿cómo que no? ¿Y la vivió? La viví como todos los vecinos aquí. De socorro que había, estaba esta, primero estaba arriba, ¿no? Primero estaba arriba, luego se pasó aquí a donde hubo una escuela de primaria de niñas, sobre todo de niñas, que eran dos aulas que habían ahí, ¿eh? y dos profesoras. ¿Usted llegó a conocer a Paco, el de la ambulancia? Claro, Paquito, ¿quién no lo conoció a Paquito? Pues yo le hice una entrevista. Paco es el de la ambulancia que tenía aquí por fuera de esta casa que tenemos aquí, la casa del negocio. Él tenía el coche aparcado ahí, una burbaja. Aquí. En esta parte. ¿Eh? Y a su señora, que era la primera mujer taxista aquí en Telde. Sí, señor. Y usted lleva entonces 50 y tantos años aquí. 53 años los cumplí el 14 de abril. ¿Usted tiene 53 años? No. Ah. Cumplí aquí 53, ojalá tuviera 53 años. Usted empezó aquí con 18 años. 19 años, sí, ya, estaba un año equivocado, 19 añitos, que en aquella época ya usaba pantalones largos. Sí, ¿usted llegó a usar pantalones cortos? Sí, claro que sí, como todos los de nuestra edad. Pues me alegro mucho que lleve aquí años trabajando en esta peluquería, propiedad suya. Me imagino que tiene un buen salón aquí dentro. Sí, hay un buen salón. Estoy viendo fotos antiguas. Tenemos de todo un poquito, hombre, parte de la historia de esos 53 años están aquí dentro en foto, ¿no? Foto. Ah, bien, bien. Pues muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer. Donando y cortando pelo. Eso. Muchas gracias. Con Tomás, ¿qué más? Tomás Sosa. Sosa. Sí. Que procede aquí de Telde.
No, bueno, llevo muchísimos años en Telde. Ah, ya. Yo con 17 años ya mi novia era de aquí, de San Juan. De San Juan. Y con ella me casé. Y claro, desde esa época pues llevo en Telde. Fui al cuartel, estuve trabajando en Las Palmas, en la misma profesión. Me crié con un tío mío que fue peluquero, tenía bar, tienda y peluquería. Pues ahí aprendí el oficio. Porque también Paco de la Ambulancia fue barbero. Sí, señor. Sí, barbero, señor. Tenía tienda, tenía sí, de todo. Sí, era multiuso. Sí, sí. Tenía hasta tienda de muebles. Sí, tiene de muebles, tenía de todo. Sí, sí. ¿Usted conoce a Agustín Cabrera? Don Agustín Cabrera, claro que sí. Sí, hombre. Pues vaya el recuerdo este para Agustín Cabrera de parte de Tomás. Vale, muy bien. Tocayos en trabajo. Muy bien, muy bien. Agustín también ha pelado bastantes cabezas. Muchas, muchas. Lleva muchos años también en la profesión. Pues nos va a mostrar una fotografía aquí de la época, de la historia. Bueno, de las más antiguas que tengo aquí, pues es esta del Club Deportivo Dorama. Club Deportivo Dorama. Club de Fútbol Dorama, que sí. Esto es del 63. 63, allí hay Monte Quemado. ¿Vale? Este Monte Quemado es del 65. 65. Aquí estaba yo. Ahí estaba Tomás. Sí. Pues hay un amigo hay que hace, negro. Sí, este amigo que es cliente aquí, pues encarna de vez en cuando algunos papeles, tanto en teatro como en cine y tal. Sí. Y ahí está encarnando a don Benito Pérez Galdós. A don Benito Pérez Galdós haciendo ahí. Y estos son amigos. Este es mi hermano, un hermano de chicharrero que tengo, sí. Con el Colorado, Domingo Rodríguez. Claro, Benito, sí. Esto es una foto que se hizo a esta niña cuando era pequeñita, que estaba en Menudas Estrellas, se la hizo con Constantino Romero. Pues aquí estoy con el amigo Serpa, que fue sacerdote y luego, pues, por la tarde de la vida, pues se fue del sacerdocio y es profesor en una universidad en Madrid. Aquí hay un periodista, Pepe Naranjo, muy famoso, que es un reportero de los países estos africanos. Sí. Allá vemos un isleño, me dice, la foto de isleño. Isleño, en el último grupo que yo estuve. La fiesta de San Juan, la romería. Sí, sí. Y aquí está la primera romería de Telde, romería que está detrás de la tele. La primera romería de Telde. Sí, señor. Sí, sí, sí. El dedo de Dios, que ya no existe. Pero bueno, tenemos el recuerdo. Aquí estamos con Germán Débora, el maestro del fútbol. Germán Débora, y aquí seguimos para allá. Y aquí vemos también una peluquera pequeña. Ah, sí, esta es mi nieta. Su nieta. Cuando tenía 3 añitos. 3 añitos. Y ya hoy tiene 23. Esto fue en el 64, el San Juan, que quedó campeón de la liga de ese año. Y aquí todavía afortunadamente queda mucha gente de esta, ¿no? Pero ya han fallecido unos cuantos. Sí. Estos son tres cantores terribles: Dacio Ferrera, que en paz descanse, Heriberto Selpa y Ico Arocho, que ya también falleció. Sí, sí. Y seguimos por esta parte de la izquierda. Aquí vemos otro nieto, ¿no? Mi nieto, el hijo de mi hijo Oliver. Y aquí por esa parte vemos otro cantante, tremendo. Sí, José Vélez. José Vélez. Yeah. Aquí de Telde. Sí, esta chica, Angelía, pues también es cantante, hija de un amigo, de un cliente de aquí. La Plaza de San Francisco. La Plaza de San Francisco. Sí. Ya hace unos años. Historia viva. Historia viva, sí. Aquí vemos la peluquería, la parte alta. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí hemos escrito algunas historias. Sí, sí. A lo largo de tantos años. Antiguamente la historia
se contaba. Hoy viene en el Canaria 7. Sí, es verdad, sí. Tomás, pues nada, saludarte hoy día de la Cruz. Vale, hombre. Y gracias por la visita. Y que sigas pelando. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos viendo una casa antigua. En esta casa antigua yo recuerdo que tenía un médico su despacho. Este médico era un médico de huesos, algo de eso, no recuerdo muy bien, hace más de 30 y 40 años, donde venía la gente aquí a este despacho, donde estaba este médico muy bueno en aquella época, muy famoso, el despacho, un médico de que tenía varias especies, médico de huesos en aquella época, en este edificio, este gran edificio que hay aquí, tremendo. Pues aquí en esta zona están los juzgados, el correo, las oficinas principales. Esta es la fachada del juzgado de Telde. Aquí en esta plaza, y al lado está el instituto, el colegio, y aquí vemos los bloques que se hacían en aquellos tiempos, bloques por todas partes, pisos. Está la calle Juan Castro Ojeda. Profesor Francisco Cruz. Bloques más pisos. Bar Cafetería Peñita, que también está aquí en Telde, Gran Canaria. Bar Cafetería Peñita. Peñita, lo vemos dentro. Saludos. Hola. Muy bien. Buen día. Buen día.